Ich war mein ganzes Leben lang der Überzeugung, dieser Moment hier könne sich niemals so wiederholen. Ich könnte nie die Worte sprechen, die mein älteres Ich damals zu mir gesagt hat, weil ich nicht verstehen konnte, wie ich das, was er wollte, jemals wollen könnte. Es gibt Momente, die verändern uns für immer. Manchen Schmerz vergisst man nicht. Shingeki no Kyojin 131. Es la nueva entrega del manga de Hajime y se llama titulada como Retumbar. El avance y la trama de Attack on Titan llega a uno de sus momentos más emotivos. En las páginas de este mes todo ha cambiado y de verdad, uno de los capítulos con mejor dibujo, interpretación y todo Centrado más específicamente en el personaje de Eren Jaeger Por lo cual en este video hablaremos con spoilers De lo que ya sabemos el capítulo hasta el momento se encuentra publicado en inglés Pero voy a dejar los links abajo conforme vayan saliendo otras versiones Bien, comenzamos Anteriormente se introdujo un personaje conocido como Gorrito Kun En referencia a que no tiene nombre oficial aún Y el gorrito rojo digamos que es su característica más resaltable Visto por primera vez en el manga 123, Demonios de la Isla, mostraba la primera incursión de la Legión de Reconocimiento en el terreno enemigo de Marley, Gorrito Kun. Termina relacionándose con la Legión de Reconocimiento. De hecho, una de las mejores escenas se desarrolla en la compañía de la familia de Gorrito Kun, donde los personajes beben y se divierten durante la noche en estas casas de campaña para refugiados de otros países invadidos por Marley. Ellos se divierten y beben la noche antes a que Eren abandone todo para infiltrarse como Kruger, Eren Kruger, en la milicia de Marley. Desde el manga 120 Gorrito Kun resaltó al ser o estar entre los recuerdos importantes de Eren antes de usar la coordenada y en este capítulo Hajime Isayama nos enseña su importancia y qué conexión existe entre él, Eren y las memorias del futuro con respecto al retumbar. Por lo cual sí tiene un significado de peso a pesar de que el personaje en realidad no haya tenido nada. De hecho muchas de las reacciones a este capítulo era de tristeza precisamente por la historia de Gorrito Kun. El capítulo 131 comienza mostrándonos a Ramsey, el verdadero nombre de Gorrito Kun, junto a su hermano Halil. Están guardando cosas de valor en esta misma bolsa donde Gorrito Kun había robado como una cartera a dinero y bueno, entierran esto debajo del árbol. Se enseña que en esos cuatro años Ramsey ya no tiene una mano por continuar robando o haciendo ese tipo de tareas que le había metido en problemas todo esto debido a a la necesidad y porque aparentemente estaba muy complicado sobrevivir en estas condiciones. De hecho, por estas mismas acciones fue que termina topándose con la legión. Se nos enseña qué es lo que pasaba por la mente de Eren momentos antes de que este encuentro ocurra, mientras estaba explorando por primera vez el puerto de Marley y qué pasaba por la mente de Eren mientras Mikasa o Armin estaban asombrados por detalles como el helado. Eren se enseñaba con pensamientos preocupantes acerca de exterminar a toda esa gente, y nuevamente, se nos enseña que el debate o el conflicto era en la moral interna del personaje. Está bien eliminar a toda esta gente marleana que pensaría su madre Carla, una víctima de algo parecido. Aun así, de todas formas, el camino de los reyes que es denominado como suicida por el voto de renuncia a la batalla no era ni siquiera una opción para el futuro. Eren, al encontrarse por primera vez a Ramsey siendo golpeado por marleanos, enseña este conflicto moral. Primero, piensa en no salvarle porque sería hipócrita de su parte si ha visto que en el futuro él hará un exterminio peor. Sin embargo, y se llama, nos enseña algo más allá. Eren, cuando le preguntaba a Mikasa sus sentimientos, o sea, qué era para ella, tenía una extraña actitud, misma actitud que enseña al momento después de salvar a Ramsey. Dice que el futuro no ha cambiado, o da a entender que no pueden haber variaciones, enseñando cierta sensación de tristeza con respecto a la pérdida de su libre albedrío. Esta pérdida del libre albedrío de su libertad que había comenzado a azotar a Eren cuando tomó la mano de historia y observó lo que ocurriría en el futuro con el retumbar. Se hace un símil o una referencia súper interesante con Eren disculpándose con este niño por lo que hará. Este momento se asemeja mucho a un momento en el cual Hannes se disculpa con Eren por no poder salvar a su madre por miedo al titán. Es increíble cómo la serie construye estos ambos momentos conectándolos en un contexto similar. Pero al igual que con la batalla de la historia del lago, la gran capital anterior de Marley, el continente tampoco va a tener escape como en los relatos antiguos, donde los Eldianos exterminaban ciudades y civilizaciones enteras y no dejaban a nadie. Tal cual, como se aclaró en el capítulo anterior por parte de Annie, el continente aún no está perdido, pero Olivario ya está perdida, porque el continente es únicamente cuestión de tiempo para que también esté perdido. El personaje de Gorrito Kun, Ramsey y su hermano Halil terminan por dar un mensaje más que impactante que va más allá de la historia. Mientras los colosales están llegando y destruyen todo, ambos hermanos inocentemente aún se preocupan por el dinero y las pertenencias materiales. Como niños que miraban el status quo como una salida a sus problemas, al igual que lo hacía la hermanita de Grisha, Faye, que pensaba que con ser millonario, que con tener dinero iba a poder subir al dirigible y por fin sentirse libre. Esto se combina con las palabras de un Eren destrozado por descubrir que el mundo que soñó e imaginó gracias al libro de Armin estaba podrido y no existía. Isayama nos enseña cómo el dolor de Eren es por los niños inocentes como él, por las víctimas que está tomando que son inocentes como Ramsey y su hermano Halil. De hecho, esto explicaría que el propio Eren le conociera a través de sus memorias futuras. Al igual que Eren se puso cara a cara con Reiner para enfrentarlo por lo que hizo. Eren sabía que alguien debía sentarse frente a frente con él para, digamos, juzgarlo por lo que hizo. Y esa persona es el propio Eren a través de conocer a una de sus víctimas: aquellas víctimas que no eran enemigos, aquellas víctimas que eran inocentes, pero que también se van a perder. Ese es el arrepetimiento de Eren al juzgarse, esa es la carga con la cual está lidiando con los inocentes. De hecho, de igual se hace una referencia a The End of Evangelion con Ramsey viendo el espíritu de Mir Fritz antes de él ser asesinado por el pie del colosal y ser aplastado junto con su hermano. Algo así como cuando Rey se le aparece a todos los que van regresando a la nada, al líquido anaranjado origen de la vida, pues bueno, algo similar ocurre aparentemente con aquellas víctimas de los colosales o aquellas que están conectadas de alguna manera y Mir Fritz se les aparece antes de que mueran. Ese escenario. En el manga 122, cuando Eren obtiene por fin el poder del fundador, dice así que ha visto ese escenario. El escenario al cual se refiere es, pues bueno, vuelto a referenciar y por fin enseñado por Isayama con un Eren, el Eren niño, pues arrasando con todo con este cielo, sintiéndose totalmente libre. Ese es el escenario que dice haber visto. Ese es el escenario donde todo sale bien para él, o al menos donde él consigue el poder de la coordenada y consigue por fin su ansiada libertad. Por lo cual, este es el escenario que él envió en ese momento cuando obtuvo el poder del fundador. Es este momento. La victoria de Eren se siente como algo doloroso, se siente como algo desesperado y desgarrador, aunque es la victoria de la libertad auténtica, la de un niño que ya no está limitado por nada, ni por el dolor, ni la culpa o el pasado. Todas esas historias de los de la mitología, del demonio, de mar, todas estas ya son libres, Eren ya es libre de toda esta mitología, de todo este peso de la historia del pasado, pero la decepción de encontrarse con una realidad horrible y desesperanzadora es la tesis en específico de Attack on Titan. Y resume perfectamente lo que hemos estado siguiendo a través del de mensaje de libertad que quiere dar el personaje. En una escena que, como ya hemos mencionado y como ya se ha dicho, referencia al Opening 4, con el cielo como un límite y un pequeño Eren arrasando a todo el mundo, experimentando su libertad. Aquella libertad que es ansiada y soñada por él, pero que es interrumpida por Armin, el portador del colosal. La imagen es curiosa, vemos al Armin actual. Y a un Eren niño cruzando miradas en la dimensión de los caminos, para posteriormente pasar el foco a Armin, que está acompañando a Annie, los cuales proporcionan uno de los momentos finales más impactantes o más curiosos de toda la historia. Así que bueno, pasemos a la recta final del capítulo. Como sabrán, Bertolt Huber, el anterior usuario del Titán Colosal, tenía cierto interés romántico en Annie, y posterior a que ella decide no participar más en el plan de detener a Eren, porque ya dijimos que. Libario estaba perdida, tenemos este momento donde ella le pregunta a Armin por qué se tomaba el tiempo de hablarle a pesar de no recibir respuesta o retroalimentación, de que ella no le contestaría. La respuesta de Armin alimenta el posible interés romántico de Bertolt pero aún siendo manifestado por el cuerpo de Armin. Le dice que es porque quería verle. De hecho, ambos hacen una referencia similar a una plática anterior, la que ocurre cuando Armin trata de convencer a Annie de que les ayude en esto, mencionando el concepto de ser una buena persona. La conclusión a la que llega Armin es que, así como él y Annie, ninguno es una buena persona realmente. Han hecho acciones horribles, han traicionado, se han enfrentado a camaradas, han hecho muchas cosas y ambos ya no son la definición de buena persona. De hecho, ...ambos se encuentran en una situación similar... ...Armin medio que quería... Este, ...descubrir el mundo... ...pero terminó decepcionado como él dice... ...y Annie quería llegar a conocerse... ...únicamente seguía la corriente... ...y su único objetivo era pues, encontrar a su padre otra vez... ...objetivo que tampoco ya no va a ser posible... ...ambos están a la deriva... ...ya han descubierto que hay algo más allá... ...y como sugiere Armin... ...al momento de cerrar el capítulo... ...debe haber un mundo esperando más allá del muro... ...ya sea el muro del Ibario o el muro de Shinkansina, y Armin y Ani representan hasta cierto punto esa parte. También podrían representar a Ask y Elba, podrían representar de igual manera a las figuras de la mitología nórdica que terminan sobreviviendo al apocalipsis, al retomar, y terminan repoblando el mundo. ¿Quién sabe? Pero el mensaje de Armin es verdaderamente importante, ya que da a entender que a pesar de la situación y a pesar de todo lo que está ocurriendo, él aún va a querer vivir su aventura fuera de los muros, una aventura como la que soñaron sus papás, Armin va a vivirla, por lo cual me parece hasta cierto punto una conexión muy bonita que Armin pues por fin tenga como que este sueño de salir a conocer el mundo exterior, a pesar de que ahora nos dirigimos a Odija, el lugar que ha sido señalado por... Hisuro. Así que bueno, a pesar de que ahora esta exploración va hacia Odija, Armin y Annie van a explorar el mundo exterior, lo cual me parece sumamente improbable o parecía sumamente improbable al inicio de la serie. Eren y Armin toman nuevamente caminos diferentes.